Ahora Buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Vemos que ahí poco a poco se va ingresando automáticamente, así que eso está perfecto. Ya no es necesario que los admita. Así que está genial. Entonces, esperamos 2 minutos más a que todos se conecten y comenzamos.
Muy bien, sí. Vamos a comenzar. Veo que ya están ingresando más, así que vamos a comenzar como siempre con el listado. Voy a compartir mi pantalla. Vamos aquí. Marden Aguirre no se encuentra todavía. Marden Aguirre, bien. Patrick Agurto, ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches, presente. buenas noches. Michelle Anchelia, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Melissa Ángeles, Buenas noches, profesor, presente. Héctor Aparicio. Dana Arias. Víctor Atuncar. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Víctor Beldi. Señor profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Carol, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Roberto Calla. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. César Campos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Pedro Capistano. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Miguel Córdoba. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nelly Espino. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Rocío Gutiérrez. Todavía no En hay. el chat, profesor. Así es, Rocío Gutiérrez. John Guamaní. Todavía. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ahí, Jael Milano. Jael Milano. Muy bien. Catherine Muñoz. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ana Paredes. Todavía no viene Ana. Muy bien. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pascual Ramos. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ahí a Martín Aguirre, ¿no? Ya vino. Perfecto. Vamos a poner eso. Martín Aguirre. De ahí. Allá. Cristian Romaní. Cristian Romaní. Todavía no hemos llegado ahí. Justo. Cristian Román. Alguien más creo que ha estado por ahí. Sí, profesor Aparicio ha puesto su asistencia en el chat. Ahí, perfecto. Esto era Aparicio. Ya me... Ah, Dana Arias también, ¿no? Presente, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, ahorita. Stuart, primero voy a ponerle Stuart Aparicio. Aparicio. Y ahora Aldana Arias. Muy bien. Ya estamos. Jorge Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luis Simón. Todavía. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kiara Tirado. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien, buenas noches. Ahora, John Guamaní, ¿no? John Guamaní, presente. Vamos a ver. Presente, profesor. Ok, rey. Guamaní. Se puede gastar, por ejemplo, en DJ. Perfecto. Manuel, Miguel Velázquez. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Alan. Profesor, disculpe, buenas noches. Luis Simón. Ah, Luis Simón. Luis Simón. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Natalia Sea. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Roxana Suní. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Está Ana Paredes. Todavía no llega. Ana Paredes. Es la única que falta. Perfecto. Ahora sí. La clase de hoy, tal como también le tocó a los de gestión 1, es un tema algo técnico. Técnico, pero que es importante, digamos, en la vida de todas las personas que están ligados a temas de tecnologías de información, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, ¿no? El cual, no tan claro, obviamente también, quizás en algún momento ustedes tengan que hacer un modelado de datos desde un enfoque de sistemas. Pero también lo que sí es importante a ustedes es que a la hora de que ustedes vean el panorama, puedan ver el panorama completo de cómo es que este modelado funciona. O sea, ver qué pasa tras bambalinas de todo sistema, ¿no? Nosotros normalmente somos consumidores de sistemas. Por ejemplo, ¿no? Un Office. Un Office es un sistema. Consumimos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se con ¿Cuál fue la concepción de este sistema? ¿Cuál fue el análisis? ¿Cuál fue la manera en cómo se pensó, se analizó, se modeló, ¿no? Los datos que se manejan en este sistema para que el resultado final sea un Office. Entonces, si bien como les digo, es un tema técnico, informático, es muy importante que nosotros podamos comprender, por lo menos a grandes rasgos, cómo es que se hace todo un análisis que realmente incluso en empresas que se dedican al desarrollo de sistemas o de software, el análisis. Solamente el análisis y el modelado de datos puede tomar meses, dependiendo qué tan grande puede ser el sistema. Pero solamente esa fase de análisis, que es, digamos, es la fase más importante en realidad. Porque de ahí sigue el desarrollo del sistema en sí. O el desarrollo del sistema, el desarrollo de la base de datos. Eso ya es aplicar. Aplicar, pero previo a que se hizo un análisis. Y es por eso que esta etapa demora lo que tenga que demorar, porque si es que no se ha hecho un buen análisis, el resultado final no va a ser bueno. Es como si ustedes estuvieran construyendo un edificio. Y si no tienen buenos cimientos, este edificio en algún momento se va a caer, ¿no? Y es tal cual lo que
pasa en los sistemas, ¿no? Cuando este sistema no está bien hecho, caen, ¿no? Y caen, ¿a qué se refieren con caen? Se cuelgan, no procesa bien los datos, no funciona muy lento, ¿no? No hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, o lo hace de manera muy ineficiente. Ineficiencia significa lentitud, significa muchos pasos, ¿no? Entonces, eso puede pasar, que es que uno no hace un modelado de datos y un análisis previo bien hecho, ¿no? Entonces es importante que nosotros comprendamos, por lo menos, cómo es que se produce este proceso, ¿no? Cada uno de los pasos que vamos a ver hoy día es todo un mundo. Cada uno de los pasos pueden demorarse 1, 2 o 3 meses, dependiendo qué tan grande sea el sistema, ¿no? O, por ejemplo, para hacer un Dropbox, ¿no? Para hacer este sistema de Dropbox, entonces se ha tenido que hacer un análisis muy profundo, que seguro han demorado bastante tiempo, para que este sistema al final sea muy robusto, ¿no? Sea muy eficiente, muy rápido, y también sea muy, muy abierto a que puedan haber nuevos cambios, nuevas funcionalidades, sin tener que hacer toda una reestructuración del modelado de datos. Entonces, es muy importante este tema, si es que nosotros más que nada queremos comprender un poco qué sucede detrás, ¿no? De todo sistema, ¿no? Pero enfocado en los datos, ¿no? En el modelado de los datos, que es lo que a nosotros más nos importa, ¿no? Porque hay el modelado de software, modelado de casos de uso, hay muchos modelados, pero el modelado de datos es el que más nos importa y, aunque no lo creas, es el más importante. ¿Por qué? Porque la data es lo más importante en todo sistema, la data. La data y el software van de la mano. Si no hay data, no hay software. Puede haber data, sí. Puede no haber software. Pero data hay en todos lados, ¿no? Entonces, donde hay software es porque de todas maneras hay data. Ahí está. Entonces, el modelado de datos, desde un enfoque de sistemas, nos implica o nos quiere, nos implica diseñar estructuras de datos, ¿no? Que sean eficientes, escalables y que se alineen con los objetivos y necesidades de un sistema informático específico. Y acá voy a hacer una pausa, porque este término de aquí, diseñar estructuras de datos que sean eficientes, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo acá un ejemplo, ¿no? De estructura de datos. Esto de aquí. Google Maps. Google Maps cumple una estructura de datos tipo grafos. Ahorita yo les voy a mostrar esto. A ver, esto es vamos a esperar que cargue.
Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Google Maps es un sistema, ¿verdad? Este sistema de Google Maps cumple con una estructura, su corazón cumple con una estructura de datos muy conocida llamada grafos. ¿Pero de qué se tratan los grafos? Son estos. Por ejemplo, en una estructura de datos tipo grafos, aquí en cada una de estas bolitas o llamados nodos se guarda un dato. Este dato puede ser un nombre, ¿no? Por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, a ver, puede ser, yéndonos al caso de Google Maps, puede ser un distrito, ¿no? Pueblo Libre. ¿No? Acá se guarda el nombre. Acá no funciona la B. Bueno, Pueblo Libre, ¿no? Bueno, voy a ponerlo como tampoco funciona la B. Libre, ya está. Imagínense que dice libre, ¿no? Pueblo Libre. Y aquí, este es San Miguel. Son dos distritos diferentes, pero cercanos, ¿verdad? Entonces, en esta bolita, en este nodo, está Pueblo Libre. Y acá está San Miguel. Ahora, voy a crear una arista o una flechita. Y en esta arista va a ir el dato de la distancia entre ellos. Por ejemplo, acá puede haber una distancia de 10 kilómetros. Por ejemplo, ¿no? La verdad, ese dato no lo tengo. Pero este es solo un ejemplo. Y aquí puedo poner Magdalena. Magdalena. Y aquí tengo que poner la distancia entre Magdalena, entre San Miguel y Magdalena. Póngale 20 kilómetros. Imagínense, ¿no? La verdad, la distancia no me la sé, ¿no? Y igual, ¿no? Magdalena y Pueblo Libre. ¿Cuál será la distancia entre ellos? No sé, pues pueden ponerle 9. Es que sea la suma. O sea, puede ser 15 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros. Ahí está. Entonces, este es una estructura de datos, pero es de tipo grafos. ¿Por qué dice grafos? Porque hay bolitas y hay unas aristas que los hacen. Estas aristas significa la distancia que hay entre este distrito y este distrito, ¿no? Ahí está. Nos reflejan distancias estas aristas. Entonces, ¿cómo es que funciona Google Maps? Por ejemplo, ¿no? Tú le puedes poner aquí cómo llegar. Ah, ya, yo quiero que, por ejemplo, vamos a buscar la N, ¿ya? N. Ahí está. No, este. N, Escuela Nacional. De Archivista. Ahí está. Comenzamos en la N y quiero que me indique la ruta para poder irme al Estadio Nacional. Estadio Nacional José Díaz. Ahí está. Ahí está, cerquita. Ahí está la Escuela Nacional de Archivística y acá está el Estadio Nacional. ¿No? Perfecto. Esta es la ruta que me dice Google Maps que tengo que seguir para poder irme de la ENA al Estadio Nacional del Perú. Ahora, ¿qué tipo de estructura de datos está utilizando Google Maps para hacer esto? Es grafos. Para ellos, para Google Maps,
Cada una de las calles o puntos o paraderos o direcciones que tiene este mapa es un grafo. Y la distancia que hay entre dirección a dirección es el ver, es esta arista. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Maps internamente? Hace un cálculo, ¿no? Por ejemplo, esta es una ruta. Otra ruta puede ser por acá. Otra ruta puede ser por aquí. Otra ruta puede ser por aquí, ¿no? Pero lo que hace Google Maps es suma todas las aristas, ¿no? Y ve cuál es el recorrido más corto, ¿no? Y te dice, ah, ya, de todas las rutas que he analizado, esta es la más corta. Dependiendo sea el caso, si es que vas a ir a pie, te vas a demorar, ahí está, incluso te da el tiempo, ¿ves? 54 minutos si te vas a pie, casi una hora, ¿no? Pero si te vas en transporte privado, te da otra ruta, claro, porque el transporte privado tiene que respetar direcciones de las calles, ¿no? No se puede meter por cualquier calle tampoco. Hay calles que no son transitables por autos, hay calles que son de una sola, de una vía, de doble vía, ¿no? Entonces, te muestra otra ruta eficiente si es que estuvieras yendo en carro particular, ¿no? Ahora, si estás yéndote en transporte público, te va a mostrar otra ruta, ¿no? Otra ruta, porque acá tiene que ver el recorrido de las líneas, los paraderos, ¿no? Entonces, este tipo de estructura de datos que utiliza Google Maps para determinar el recorrido de óptimos de sus rutas son grafos, ¿no? Donde sus nodos son calles, son distritos, son avenidas, ¿no? Y el arista es la distancia entre este y este. Este tipo de estructuras es más que nada para ser usado para determinar el recorrido más óptimo, más corto y más óptimo. Y estas aristas pueden ser no solamente la distancia, sino también el tráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú vas en transporte público, ya, no te queda otra, ¿no? Los transportes públicos en teoría tienen una ruta predeterminada. Así que simplemente Google Maps hace un cálculo de acuerdo a la ruta de las líneas de transporte que tiene él. ¿Cuál es la línea de transporte que hace la ruta más óptima? ¿No? Es ya una ruta predefinida, ¿no? No calcula de acuerdo al tráfico, pero si tú estás yendo con una movilidad particular, entonces ahí la cosa cambia. Ahí también aumenta en su análisis el tráfico, ¿no? Es por eso que nosotros ponemos aquí en transporte particular y automáticamente nos pinta de colores la ruta, ¿no? Donde rojito significa que hay mucho tráfico. El azul quiere decir que es libre. Y el anaranjado o el amarillo indica que tiene tráfico medio, ¿no? Eso sabemos todos. Entonces, eso es gracias a que utiliza una estructura de datos tipo grafo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces ya saben, el modelado de datos desde un enfoque de sistemas implica diseñar estructuras de datos que sean eficientes y escalables. Otro tipo de datos, estos se llaman grafos, acá les voy a poner, ¿ya? Grafos. No funcionales. Bueno, no funciona la F. Le voy a poner grafos. ¿Ok?
En realidad es grafos. Otro tipo de estructura de datos es las filas. Cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos de una manera de cómo poder ordenar los datos, ¿no? Y los datos pueden ser determinadas cosas, documentos, pueden ser nombres, pueden ser ubicaciones, imágenes, archivos, etcétera, ¿no? Entonces, también existe las pilas. Y las pilas vienen del verbo apilar, ¿no? Cuando tú apilas cosas, ¿no? O sea, tú tienes acá un objeto y tú quieres apilar este objeto. ¿Qué significa? Que tú quieres agarrar este objeto y ponerlo encima, ¿verdad? Eso se llama apilar, ¿no? Entonces, viene otro objeto y lo apilo encima, ¿no? Como los platos, imagínense, están en un restaurante y es la hora de lavar los platos. Entonces, ponen un plato aquí. Tiene que este sea un plato, ¿no? Voy a poner aquí un poquito, ahí está, pero más ancho. Ahí está. Este es un plato, ¿no? Este plato está sucio, obviamente. Entonces, viene, va, lo llevan para que lo laven y lo ponen aquí encima. Genial. Pero automáticamente viene otro plato, ¿no? Otro plato sucio. Vienen y lo ponen encima, ¿no? Pero de ahí viene otro, ¿no? Y así vienen muchos más. Y se forma una pila de platos, ¿no? Entonces acá está, voy a borrar esto. Acá está Juan lavando los platos, ¿ok? Está lavando los platos, Juan. Entonces, ¿qué plato crees que va a agarrar Juan para empezar a lavar? No va a agarrar el plato de abajo, obviamente. Va a agarrar el primero. A pesar de que los platos vienen así, ¿no? Viene otro platito, ¿no? Imagínate, viene un plato y ¡plop! Lo pone aquí. Juan, ¿qué plato va a agarrar? Va a agarrar este. Y va a empezar a lavarlo, ¿no? Chan, chan, chan. Y lo va a poner aquí. Y de ahí va a agarrar este. Chan, chan, chan. Y lo va a poner aquí. ¿Pero qué pasa? Ya. Está empezando a lavar los platos. ¿Y qué pasa si viene un nuevo plato? Va a venir, obviamente, aquí. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer Juan? O sea, Juan no va a decir, uy, no, como llegaste el último, te atiendo el último. No, 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 no le va a decir, respeta tu cola. Lo que va a decirle es, Juan, es, bueno, yo agarro el último en llegar va a ser el primero que voy a atender, ¿no? Agarra, lo lava y lo pone aquí. Agarra el último, lo agarra y lo pone aquí. Ya está. Y así va atendiendo Juan de tal manera que el primero en llegar, el primer plato sucio que llegó, va a ser el último en lavar. Bla. Ahí está. Ese tipo de forma de agrupar los datos se llama pila, ¿no? Y tiene este concepto. En el último en llegar va a ser el primero en ser atendido, ¿no? Y tal como han visto ustedes, este tipo de ejemplos es óptimo en algunos casos, como que en algunos casos no es óptimo. Por ejemplo,
Si tú estás haciendo cola en un banco, ahí está. Si tú estás haciendo cola en un banco, vienes. Y esta pila la vamos a dejar aquí. Imagínense acá. Vamos a hacer un ejemplo de colas. Este es otro tipo de estructura. Se llama colas. Cola. O colas, vamos a poner. ¿Ya? Y acá está el que atiende en ventanilla, ¿ya? El que atiende en ventanilla. Imagínense que sea Laura el que atiende en ventanilla. Laura. ¿Ya? Ahí está en ventanilla. Entonces, vienen personas a hacer su cola. Viene esta persona, factor 1, perfecto. De ahí viene factor 2, ¿no? Obviamente está en la posición 2. Y de ahí viene, por último, viene el actor 3. Perfecto. Si es que Laura atiende a la gente de la misma manera que Juan lava los platos, tendría que atender primero al actor 3 y decirle, por favor, señores, actor 1, actor 2, abran paso porque actor 3 tiene que ser atendido primero. ¿Eso es justo? No es justo y no es óptimo, ¿no? En este caso, la cola significa que el primero en venir tiene que ser el primero en ser atendido, ¿no? Y así se atiende a este, se atiende, por ejemplo, si en el camino viene uno nuevo, va a tener que ponerse el último y va a tener que ser atendido el siguiente, ¿no? Siempre el último en llegar va a ser el último en ser atendido. Y el primero en llegar va a ser el primero en ser atendido. Entonces, para ciertas cosas es eficiente hacer colas, estructuras de datos tipo colas, y para otras cosas, para pilas. Por ejemplo, ¿para qué es eficiente hacer pilas? Imagínense, ¿no? Bueno, hemos visto el caso de lavar los platos, ¿no? Pero vamos a poner acciones. Imagínense que ustedes están trabajando con Word, ¿no? Voy a borrar esto. Ustedes están trabajando con Word y hay una acción que han hecho que es copiar, ¿no? Después, pegar. Y de ahí, borrar. Voy a poner borrar, ¿ya? Borrar, ¿no? Ojalá que me permita cambiar. No, no me permite. Ya, bueno. Ya. Copiar, pegar, pegar y borrar. Está. Copiar, pegar y borrar. ¿No? Están trabajando eso en Word y ustedes de casualidad borraron un texto que no debieron de hacer. Uy, lo borré. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hacen para deshacer esa acción? Un control Z, ¿verdad? O si no, van acá a editar y ponen deshacer. ¿Y qué es lo que hacen? Esta última acción que hicieron se va. Lo borran, esa última acción. Y solamente se quedan con las que quedan. Entonces, en ese caso, cuando quieren eliminar la última o quieren deshacerse de la última opción que hicieron, para eso también se utiliza pilas, ¿no? Y así hay muchos tipos de estructura de datos que se aplican hoy en día en el modelado, ¿no? Entonces, es por eso que acá te dice, ¿no? El modelado de datos desde un enfoque de sistemas, implica diseñar estructuras de datos que sean eficientes y escalables, ¿no?
que se alineen con los objetivos y necesidades de un sistema informático específico, ¿no? Entonces, si que ustedes quieren construir un Google Maps, entonces el tipo de estructura de datos que es para ustedes es este, es los grafos, ¿no? Si es que quieren hacer, implementar un sistema de borrado de historial, ¿no? Un control Z, entonces tienen que utilizar pilas, ¿no? Pero si quieren hacer un una especie de, por ejemplo, un trámite documentario, ¿no? Viene Juan con su trámite. Acá dejo mi documento, por favor. Como el restaurante, ¿no? En los platos. Dejo acá mi documento, dice Juan. Y acá viene Laura y deja su otro documento. Y otro, y otro, y otro. El último no va a ser atendido primero, obviamente. Tiene que ser atendido primero el primero que dejó su documento, ¿no? Entonces, en trámites documentarios, el tipo de estructura que se utiliza son las colas. Y si es que el trámite documentario es online, ¿no? Como debe ser, o es utilizando una herramienta de TI, entonces esta herramienta de TI tiene que utilizar las colas como manera de poder ordenar los datos en ese sistema. Perfecto, entonces, siguiendo con la diapositiva, lo primero que tenemos que hacer a la hora de ver el modelado de datos es hacer un análisis de requisitos, ¿no? Y esto va para cualquier sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando crearon un sistema de gestión documental X, ¿no? Siempre dijeron, a ver, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder empezar a construir esto, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo queremos que funcione esto, ¿no? ¿Cómo queremos? Porque, y eso pasa en casi todo, ¿no? Si es que nosotros queremos empezar a analizar algo, primero tenemos que visionar cómo es que queremos que funcione en general, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero optimizar la forma en cómo el trámite documentario, de qué manera puede ser más rápido y ágil el trámite documentario en mi área. Ahí ya. Entonces, ese es mi objetivo. Tengo claro mi objetivo, ¿no? Entonces, si es que tengo claro mi objetivo, entonces tengo que empezar a analizar qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Entonces tenemos que identificar las operaciones que se realizarán sobre los datos, como consultas, actualizaciones y procesos de manejo de transacciones, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito, el primer paso, comprensión de los requisitos, ¿no? Para eso tenemos que hacer un análisis y después de eso ver cómo es que este sistema al final va a interactuar con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están construyendo un sistema de gestión documental, ¿cómo? Ustedes dirán, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos construir un sistema de gestión documental, pero queremos que este se conecte con el SharePoint o el OneDrive que tenemos, ¿no? Normalmente siempre hemos utilizado SharePoint, siempre hemos utilizado OneDrive, pero ahora tenemos que utilizar un sistema de gestión documental. Tenemos que ver cómo es que este sistema de gestión documental se pueda conectar con este SharePoint, simplemente para no estar haciendo el doble trabajo de migrar toda la data, toda la información de SharePoint a ahora este nuevo sistema de gestión documental, sino simplemente reusar, o sea, usar lo que ya tenemos hecho, y para eso tenemos que ver cómo poder conectar este sistema a este sistema que ya
que ya está corriendo, ¿no? Que ya estamos usando, ¿no? Entonces, primero es ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos que, ¿cómo queremos que funcione esto? Allá, queremos que de A llegue a B. Y este B tiene que conseguir todas estas cosas. Perfecto, ¿tenemos claro? Ya, claro. Ahora tenemos que ver este sistema que vamos a construir para que llegar de A a B, ¿cómo se puede conectar con otros sistemas que ya tenemos? Donde ya tenemos información, ya tenemos datos. ¿Cómo se puede conectar? Entonces, tenemos que ver también eso. Es muy importante. Es por eso que se ve al comienzo, ¿no? Y miren, no solamente es importante ver cómo es que te puede conectar a tus sistemas actuales, sino imagínense, ¿no? Si es que este sistema comienza a escalar, ¿qué significa eso? Que, digamos, lo quieren utilizar para, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene su sistema de gestión documental, o va a implementar un sistema de gestión documental, pero si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones utiliza SharePoint, entonces este nuevo sistema de gestión documental tiene que conectarse a SharePoint. Pero imagínense, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una sede también en Cusco, ¿no? Pero en Cusco no han utilizado SharePoint, pero sí han utilizado Google Drive. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que este sistema no solamente se conecte a SharePoint porque lo estoy usando en Lima, sino también cómo hacer que se conecte a Google Drive para la filial de Cusco? Y cómo puedo hacer para que se conecte a Dropbox, que lo utiliza la filial de Iquitos, ¿no? Entonces, hay que ver, hacer lo posible para que este sistema se pueda interactuar no solo con uno, sino con muchos sistemas. Y no solamente sistemas que nosotros usamos o nuestra institución usa, sino hay que ponernos en el caso de que venga otro sistema conocido en el mercado. Entonces, hay que tratar de que, en lo posible, claro está, porque imagínense, tampoco no, uno no tiene que estar ahí pensando que tiene que conectarse con todos los sistemas del mundo. Es imposible. No hay ningún software que haga eso, ¿no? Que se pueda conectar con todos los sistemas, ni siquiera de su categoría, ¿no? O de su rubro, ¿no? Entonces, pero sí, por lo menos, los más comerciales, ¿no? Puedes decir, ah, ya, entonces mi sistema. Y si no puedes con los más comerciales, por lo menos con los que tu institución use, por lo menos, ¿no? Perfecto. Entonces, a eso nos referimos con la comprensión de requisitos, ¿no? Es un análisis que incluso algunos le dicen casos de uso, ¿no? ¿Ah? Casos de uso, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, acá yo tengo un usuario, ¿no? Un usuario. Pero acá tengo un caso de uso. Aquí. Este usuario puede ser crear archivo. Crear archivo. Entonces, hay que ver este caso, ¿no? ¿Cómo es que el usuario va a hacer toda esta acción de crear archivos, ¿no? Ahí está. Entonces, y así podemos detectar más casos de uso, ¿no? Por ejemplo, puede ser actualizar archivo, ¿no? Y otro caso de uso que puede ser borrar archivo. Borrar archivo, ahí está. Entonces, ahí tenemos tres casos de uso. Tenemos que ver
¿Cómo poder implementar esto, no? Ahí está. Entonces, eso se hace en esa etapa, en la comprensión de los requisitos, ¿no? Una vez que ya tienes claro, ¿no?, cuáles son los pasos, es por eso que se hacen estos casos de uno, ¿no? Es decir, cuáles son los pasos que a las finales estos pasos o estas categorías se van a convertir en módulos en tu sistema, ¿no? Módulo de crear archivo, módulo de borrar archivo, módulo de actualizar archivo. Pero bueno, puede ser este módulo de asignación de documentos. Asignación. Otro puede ser este módulo de transferencia, ¿no? Transferencia o asignación, transferencia, casi lo mismo, ¿no? De ¿cómo se llama esta? De AIDA. Archivar documentos. Archivar documentos. Puede haber un módulo de eso, ¿no? Y puede haber otro módulo de precar, ¿no? De precar documento. De precar significa ya declararlo como desactualizado o en desuso, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso, no? ¿Qué vamos a hacer cuando ya el archivo esté muy, muy, muy en desuso? Hay que hacer ciertos pasos, no sé, archivarlo, llevarlo a un lugar donde esté almacenado, ¿no? Etcétera. Entonces, una vez que ya detectes bien cuáles son todos tus módulos o tus casos de uso, es por eso que es muy importante este paso, ¿no? Es muy importante este paso. Tienes que... Acá lo estoy haciendo sencillo, pero en realidad este diagrama de casos de uso puede ser muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tratar de encontrar todos los casos, tal como lo dice aquí, los casos que tiene que solucionar tu sistema, ¿no? Todos los casos. Y después de eso ya viene el diseño conceptual, ¿no? Tenemos que hacer un modelado de entidad-relación. No sé si ustedes han escuchado hablar del entidad-relación. Normalmente es un término utilizado para modelar bases de datos. Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto, así es. El modelo entidad-relación es normalmente una metodología de diseño de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá yo les pongo una imagen, ¿no? Pueden tener ustedes una tabla clientes, ¿no? En su base de datos, y tener una tabla vehículos, ¿no? Los clientes compran vehículos, ¿no? Ahí está. Ese es un caso común. Entonces, si es que yo detecto que tengo una entidad en el cual tengo que almacenar datos de mis clientes, ¿no? Yo podría hacer esto, ¿bien? Abrir esto, Nexel. Imagínate que este es su tabla clientes, ¿no? Ahí está. Y tienen, tal como se ve acá en esta imagen, tienen tres campos: ID, nombres y apellidos. ID, nombres y apellidos. Ahí está.
Entonces, a ver, vamos a ver qué nos pone aquí. A las finales, esto de aquí se va a convertir en una tabla, ¿no? Como si fuera un Excel. Por ejemplo, aquí puedo poner el ID de este cliente. ID significa como un campo único. Imagínense que él desea el DNI, ¿no? Imagínense que sea así el DNI, ¿no? Ahí está. Voy a centrar todo esto. Y en mi nombre, mi apellido, Lorenzo. ¿No? Tengo otro cliente que tiene esto de aquí, este DNI. Puede llamarse Laura. Su apellido, Pérez, ¿no? Imagínense. Y tengo otro. Puede ser la roja de un numerito. Puede ser. ¿Sí? Puede ser María. Paz. Ahí está. Ahí tengo mi tablita de clientes, ¿no? O sea, a la final, este diseño conceptual, este diseño, perdón, este modelo entidad relación se va a convertir en tablas, en una base de datos, que va a contener datos. Y estas cositas que están flotando de esta serán los campos, ¿no? Van a ser los campos, ¿no? Entonces, imagínense una tabla clientes, como ven aquí, cuyos campos sean estos, ID, nombres y apellidos. Y estos van a ser los datos que van a ir en cada campo, ¿no? Acá no se ven los datos porque, recuerden, estamos en una etapa de modelado de entidad de relación. Solamente estamos detectando tablas y sus campos, nada más. Y después tenemos que ver la relación que hay entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el campo. Ahora voy a hacer en la tabla vehículos, ¿ya? Acá al costadito. B. Y, bueno, no sale la chica. Vehículos. Vamos a poner carros, ¿ya? Carros. Ahí está. Tabla carros, ¿ya? Esta tabla carros tiene matrícula, un campo matrícula, tiene un campo marca, color y serie, ¿ya? Marca, color y serie. Ahí está, perfecto. Ahí, vamos a ponerlo para que se entienda. Marca. Y tenemos estos datos de aquí. Vamos a poner también en negrita, ¿ya? Para tener un orden. Clientes lo vamos a poner en rojo, ¿ok? En negrita. Para indicar el nombre de la tabla. Y, por ejemplo, matrícula puede ser 45, FG, ¿verdad? ¿No? Marca puede ser Yaris. No, Toyota, perdón. Toyota. Color rojo. Y serie. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a hacerlo. Ah, bueno, acá tenemos que ponerle un tipo de dato. Número. Ahora sí.
pero número 5. Ahora sí. ¿No? Y así podemos poner podemos poner otra marca que puede ser Volkswagen. O bueno, pues no usamos mucho Nissan, ¿no? Nissan, color negro. Y la serie, ¿no? Y otro último carro. Ahí está. Puede ser un Audi, ¿no? Audi color plateado. Bueno, acá también tengo que hacer lo mismo. Primerito. Clic, clic. Y mejor lo voy a copiar. Pegar. Ah, no puedo copiar igual. Listo. Listo. Y ya está. Ahora sí, tenemos, gracias al modelo de entidad relación, al modelado de entidad relación que hice en pasos atrás, gracias a eso, ¿no? Gracias a este modelado de entidad relación, yo ya puedo crear mi base de datos, en los cuales por ahora tengo dos tablas, una tabla cliente y una tabla carros. Mi tabla cliente tiene estos campos, ID, nombre y apellidos. Y la tabla carros tiene estos campos, matrícula, marca, color, serie. Y bueno, estos son los datos que hay en estas tablas, ¿no? Perfecto. Entonces, esto se llama modelo entidad-relación. Una vez que ya haces todo tu modelado, ya es como tener una tabla, es como tener una base de datos vacía, ¿no? Sin información, pero ya está lista para que la información empiece a guardarse de manera ordenada, eficiente y normalizada. Ese es un concepto que se utiliza en las bases a la hora de diseñar bases de datos. Normalizada, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es gracias al modelo entidad-relación, ¿no? Después hay otro tipo de modelado, ¿no? Que se llama modelo de dominio, que también es parte del diseño conceptual. Pero, ¿qué dice en este modelo de dominio? Que dice que en algunos enfoques, especialmente en sistemas orientados a objetos, el modelo de dominio es el que define las clases y sus interrelaciones que pueden tener entre ellas. Es muy parecido al modelo entidad-relación, pero es más que nada orientado a objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Árbol a hoja, ¿no? Un árbol puede tener una o muchas hojas, ¿no? A eso se refiere con este número, este uno aquí y este asterisco acá. Que un árbol puede tener uno o muchas hojas. Y si nos vamos aquí, ustedes imagínense, ¿no? Un cliente puede tener una o muchos vehículos, ¿no? ¿Verdad? Uno o muchos vehículos, pero no al revés, ¿verdad? O sea, un vehículo legalmente, claro está, un vehículo siempre está asignado a una persona, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes ir a la calle conduciendo el vehículo de otra persona. Si te para la policía, te pide tus documentos, tú tienes que decirle o tienes que probar de que el carro que estás manejando es tuyo, porque si no pueden pensar de que es robado, que tú lo has robado, ¿no? Entonces te pueden llevar a la comisaría. Entonces no es tan fácil decir, bueno, ya uso tu carro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, un cliente, pero sí, un cliente puede tener uno o muchos vehículos, ¿no?
sea, yo puedo tener 5 carros, 6 carros, 7 carros, 10 carros, no hay problema. Pero ese carro solamente puede tener un dueño. Y si es que va a cambiar de dueño, entonces tiene que ser todo un papeleo, ¿no? De cambio de dueño, ¿no? O sea, no, no es tan fácil, ¿no? No es como comprar un caramelo, ¿no? O sea, es todo un papeleo. Entonces, y en eso se trata a la hora de analizar justamente lo que hemos estado hablando de los carros, los clientes, es la manera en cómo aquí se empieza a analizar las cosas, ¿no? Decir, ah, ya, un cliente puede tener muchos carros, pero los carros, ah, ya, no, los carros solo pueden tener un cliente. Ah, perfecto, entonces, o acá, ah, mira, mira, vamos a hacer una tabla árbol, ¿no? Entonces, va a haber una tabla hoja también. Entonces, ¿cuál es la relación entre un árbol y una hoja? En que un árbol, como ven aquí, un árbol puede tener muchas hojas, una o muchas hojas, ¿no? Entonces, pero obviamente una hoja no puede tener uno o muchos árboles, ¿no? Solamente pertenece a solamente un árbol. Entonces, ahí está. Esa es la manera en cómo se hace este tipo de análisis, ¿no? Y todo esto es en la segunda fase, que es el diseño conceptual, ¿no? Entonces, de ahí se hace un diseño lógico, ¿no? Un diseño lógico. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos que ver los tipos de datos, las relaciones que hay entre cada tabla, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las llaves foráneas, las llaves primarias, ¿no? ¿Qué significa llave foránea y llave primaria en una base de datos, ¿no? Las llaves primarias son los campos que se consideran únicos. Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Estamos viendo específicamente este modelo relacional, ¿ya? Todavía esto no estamos viendo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, ¿no? Si es que yo empiezo, o sigo, mejor dicho, mi análisis, ahora estoy en el modelo relacional y digo, ah, ya, ¿cuál en esta tabla, cuál es mi llave primaria? Podría ser este. ¿Por qué? Las llaves primarias son normalmente las llaves que nunca, que todos los datos van a ser diferentes. Nunca se repite, ¿no? Nunca se repite. Por ejemplo, este es un DNI. Este campo aloja DNIs. Y los DNIs son únicos para cada persona. No se vuelven a repetir en la vida. Ni aun, no, tampoco puedes agarrar el DNI de una persona ya fallecida, tampoco. Tu DNI es único y te va a pertenecer a ti toda tu vida y más allá de ella, ¿no? Entonces, nadie más va a tener tu DNI, ¿no? Es por eso que sacan nuevos numeritos iniciales cada año, ¿no? Cosa que no se pueda, por coincidencia, no sé, pues repetirse de años muy anteriores. Entonces, cada año van saliendo nuevos numeritos, ¿no? Entonces, la cosa que, entonces, el ID, o vamos a ponerle acá mejor DNI, ¿no? DNI, este podría ser una llave pública. Una llave, ¿cómo se le dice? Una llave primaria, lista, confundí el término. Una llave primaria. Y para eso lo voy a marcar. Te voy a poner un fondo amarillo, ¿no? Ahora, veamos. En la tabla carros, ¿cuál podría ser la llave primaria, ¿no? Matrícula, no, el número de matrícula o la placa, no sé si es que en algún momento se repetirá o es único también. No sabría decirles eso, ese dato sí no la sé.
sea, puede ser que en algún lugar o en otra marca se pueda repetir la matrícula de un auto. Creo que no, ¿verdad? Porque también la matrícula va ligada también a las a los datos del chofer, a sus sanciones, ¿no? Infracciones que pueda tener. Entonces, digamos que matrícula podría ser una llave primaria. Ya saben, llave primaria significa que no, este campo siempre va a tener datos diferentes. Por ejemplo, yo puedo crear acá otro dato, ¿no? Y lo voy a poner así. Y puedo poner acá de nuevo Toyota. Claro que este podría ser negro, ¿no? Y acá puedo poner, claro, ahí está, miren, se repitió Toyota, acá se repitió Toyota, Toyota, y acá incluso también repetí negro y negro, ¿no? Entonces, y definitivamente la marca no puede ser una llave primaria. ¿Por qué? Porque contiene datos que se pueden repetir, ¿no? Y acá tampoco. ¿Por qué? Porque el color también se puede repetir, ¿no? Puede ser que haya muchos carros que sean de color negro, otros de color rojo. Ahora, la serie se podrá repetir, ¿no? Esa es la pregunta. La verdad, eso depende mucho. Puede darse la casualidad de que de marca en marca, el número de serie se puede repetir. ¿Por qué? Porque normalmente los números de series siguen una nomenclatura estándar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y de una marca a otra, o sea, el número de serie es un número que te distingue en una marca. Pero puede darse la casualidad de que se repite en otra, ¿no? Es una posibilidad remota, ¿no? Pero si es que existe una posibilidad, entonces no puede ser considerado una llave única, una llave primaria. Entonces, porque imagínense, ¿ya? Yo estoy agregando otra matrícula, ¿no? Esta vez es un Audi. Y este es un Audi blanco. Pero su número de serie es este. Ah, no puedo repetir. Bien. Ahí está. ¿No? Oh, casualidad. Miren, este es igual a este. Entonces, serie tampoco podría ser una llave primaria. Bueno, además ya hemos encontrado nuestra llave primaria, ¿no? Que es matrícula. ¿Por qué? Porque acá la matrícula es única, incluso de marca en marca, ¿no? Creo que la matrícula lo dicta una entidad del gobierno, ¿no? Por eso es que es única. Me imagino incluso que a nivel mundial, porque normalmente las placas tienen también las iniciales del país en que ha sido registrado este carro, ¿no? Entonces ahí está. Es único esta matrícula, ¿no? El número de matrícula. Muy bien, entonces ahí está. Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo una especie de análisis, ¿no? Y justamente nosotros ya estamos en la fase de análisis del modelo lógico, donde estamos diciendo cuáles son las claves primarias, las foráneas, después vamos a ver de qué se trata las foráneas, ¿ya? Justamente en este paso, ahí vamos a ver de qué se tratan las llaves foráneas, ¿ya? Las primarias, las foráneas. Y otros atributos necesarios que necesita esta base de datos, como decir, allá en el DNI, ¿qué tipo de datos se va a guardar? ¿No? DNI, bueno, si bien el DNI en nuestro país son números, normalmente los números en las bases de datos se dicen
o se especifican como tipo de datos siempre y cuando vas a hacer una operación matemática con ellos. Con el DNI no se hace ninguna operación matemática, así que este tipo de dato puede ser de tipo texto, ¿no? Texto. Nombre, obvio, también es de tipo texto. Y apellido también es de tipo texto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos identificando los tipos de datos que van a ingresar en estos campos, ¿no? Bueno, acá también todos son textos, ¿no? Bueno, así que vamos a hacer un copiar-pegar. Normalmente, cuando elegimos de tipo de dato entero, por ejemplo, es porque vamos a hacer un cálculo matemático con estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que haya un campo que diga costo, ¿no? Y lo vamos a poner ahorita, ¿ya? Texto, este es un texto. La marca también es un texto. Texto. El color también es un texto. Y la serie. Bueno, esto es un número, pero puede ser que tenga texto también. Los números de serie a veces tienen texto. Texto y números, ¿no? Así que vamos a ponerle también como texto. Pero imagínense que tengan un campo que se llama precio, ¿no? Precio. Y normalmente los precios son en decimales, ¿no? Entonces, este tipo de datos se llama decimal, se llama float, double, pero vamos a ponerle decimal, ¿ya? Para no confundirnos. Y nos puede indicar el precio que tiene. Este puede costar 15.000. 500 punto o coma 5, ¿no? Este es su precio. El otro puede ser 13.445 punto coma 5, ¿no? Y así. Cada uno con un precio específico, ¿no? Bueno, el Audi cuesta más caro, ¿no? El Audi cuesta más caro. Precio, el precio puede ser de tipo decimal. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos eligiendo cuáles van a ser las llaves primarias, ¿no? El tipo de campo que nunca se va a repetir y cuáles son los tipos de datos que se va a guardar acá, ¿no? Tipo texto, acá también todos son tipo texto y hay uno que es el tipo decimal. ¿Por qué? Porque se pueden hacer operaciones aritméticas aquí, por ejemplo, decir, ¿cuál es el auto más caro? ¿Cuál es el auto más barato? ¿Cuál es el promedio de costo de todos los autos que sean Toyota? ¿Cuál es el promedio de precios de todos los autos en general? ¿O cuál es el promedio de los autos de color negro? ¿O los plateados? ¿No? Todo eso se puede sacar en... ya cuando lo tenemos en base de datos bien, bien analizadito, ¿no?
hasta ahí ya hemos hecho más análisis, ¿no? El modelo relacional. Ahora, nosotros vamos a ver la normalización, ¿no? La normalización es una manera en cómo, de manera en el sistema, cómo podemos relacionar nuestras tablas, ¿no? Porque justamente una base de datos tiene ese nombre, ¿no? Sistema de gestión de base de datos relacionales, ¿no? ¿A qué se refiere con relacionales? Es porque cada una de las tablas se relacionan entre sí. ¿Y quién dicta esta relación? Es justamente el análisis que tú has hecho, que es esto de aquí, el análisis anterior. Esta es la relación. Este triangulito, ¿no? Es decir, primero, los clientes, ¿cómo se interrelaciona la tabla clientes? ¿Cómo se relaciona con la tabla vehículos? ¿Cuál es su relación? Ah, ya, los clientes compran vehículos. Ya, esta es la relación. Pero, ¿cómo se especifica esa relación en una base de datos? Es sabiendo la relación que hay en cuanto a la asignación, ¿no? De, por ejemplo, aquí, ¿no? Todo árbol tiene una o muchas hojas, ¿no? A la hora de ya analizar tu base de datos, ese es el análisis que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está repetido. ¿No? Entonces, una vez que tú has hecho este tipo de análisis, tú tienes que empezar a hacer una normalización de tus tablas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Aquí. Ahora vamos a normalizar estas tablas, ¿okay? Para eso voy a mover toda esta tabla más allá. Ahí está. Ya lo movimos un poquito más allá. Por ejemplo, los clientes compran muchos carros. Un cliente puede tener uno o muchos carros, pero no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos relacionar ya? Hacer que esa relación realmente se note aquí es, por ejemplo, crear una llave foránea acá. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver las llaves foráneas. Vamos a crear una llave foránea en la tabla carros que indique el que está relacionada con clientes. Así que acá voy a poner DNI. Voy a poner que va a ser texto. DNI. Ahí está. Miren, no es que lo esté repitiendo, es una relación, esto indica la relación que tiene con esta tabla. Y este lo voy a sombrear con otro color. Ahí está. Este color indica llave foránea y este llave primaria. Y aquí, por ejemplo, puede decir, ah, ya, Paul es dueño de este carro. Ahí, entonces acá voy a poner su DNI. ¿No? Copiar.
caso de Neite. Pero Laura es dueña de dos carros, ¿no? Es dueña de una Nissan y también de un Audi. Ahí está. Laura tiene estos dos carros y María también tiene dos carros. Ella es dueña de esta Toyota que está aquí. Y también es dueña de este Audi. Ahí está. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, este campo no le pertenece, o sea, no es que sea propio de Carlos, pero es la manera en cómo tú puedes relacionar esta tabla con esta tabla, trayendo su llave primaria hacia aquí. Es por eso que este se llama llave foránea. Es como un foráneo que viene de otro lugar, pero es una manera de entrelazar estas tablas, ¿no? Entonces, ahí está. Utilizando el DNI de estas personas podemos saber cuáles son los carros de Paul, los carros de Laura y los carros de María, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, tendríamos que ver qué otras tablas se relacionan con clientes, ¿no? Porque acá también clientes podría tener un campo foráneo, dependiendo que otras tablas se relacionen con esto, ¿no? Pero bueno, en este caso específico, este tendría una llave foránea, ¿no? Porque esta es la relación de uno a muchos. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que acabo de hacer. Se llama normalización de bases de datos, ¿no? Perfecto, entonces ya se vio los requisitos que tiene que tener tu sistema, ya hiciste tu diseño lógico, ¿no? Perdón, ¿cuáles eran los pasos? Ya hiciste tu comprensión de requisitos, ya hiciste tu diseño conceptual, ya hiciste tu diseño lógico, ¿no? Y ahora vas a hacer tu diseño físico, ¿no? Diseño físico, ya estamos hablando de la base de datos en sí, ¿no? Y es justamente lo que yo ya hice aquí, ¿no? ¿Cómo va a ir la data dentro de estas tablas, ¿no? Y acá se ve, ¿no? Aquí se implementan las especificaciones del modelo lógico en un sistema de gestión de base de datos. O sea, decir, ¿no? Ah, ya. Esto que hemos hecho aquí va a ser una tabla. Lo voy a poner aquí así. Dar formato de tabla. Valoro si es que hago esto. Ah, no lo valoro. Perfecto. Ya lo puse como en formato de tabla. Y esto también quiere decir que le voy a dar, lo voy a convertir en una tabla de base. Ahí está. Perfecto. ¿No? Simplemente lo voy a poner el texto de color negro. También. Ahí está. ¿No? Entonces, estas dos arreglos que tenía hace un ratito, o matrices, ya se convirtieron en una tabla y una otra tabla de una base de datos. Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Nuestra fase de diseño, de definición de esquemas, ¿no? Otra fase es índices y optimización, ¿no? Es justamente también la parte de la normalización, pero ya cuando tienes datos, ¿no? La normalización es cuando todavía tu base de datos está vacía, ¿no? Pero en este caso, estás empezando a... Es lo que justamente hice hace un ratito. Ya, llenaste data acá, llenaste data acá. Ahora toca llenar esta data de aquí, ¿no? Esta data de aquí que corresponde a datos que vienen de esta tabla, ¿no? Eso lo puedes hacer de manera manual, que sería una gran tarea titánica,
Y eso nadie hace. Nadie hace cuando se trata de una base de datos, ¿no? Sí, o se puede hacer de manera programada, con un lenguaje de programación propio de la base de datos que se llama TransactSQL, ¿no? Se puede hacer eso de manera automática. Y bueno, obviamente tenemos que ver los índices y optimización. Decir ya en la base de datos cuáles van a ser las claves foráneas, las claves primarias, ¿no? Y hacer justamente esto que ven ustedes aquí, ¿no? Perfecto. Y con eso terminamos nuestro diseño físico, ¿no? Nuestro diseño físico hasta aquí. Y ya estamos casi listos para empezar a llenar nuestra data, ¿no? Ya tenemos nuestra base de datos diseñado y listo para poder llenarse de data, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una especie de migración de data o algo así para poder hacer este paso, ¿no? Otro paso se llama integración y migración. Es cuando habla. Este paso de integración y migración lo hace un ETL, ¿no? ¿Qué es un ETL? O sea, ya tenemos diseñado nuestra base de datos. Ahora tenemos que empezar a extraer, a llenarla de data, ¿no? ¿Cómo extraemos esa data? Por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros necesitamos datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Nosotros en nuestra base de datos que acabamos de crear, voy a duplicar esto. No, esto no. Esto, ahorita. En nuestra base de datos que acabamos de construir, ¿no? Base de datos. Nuestra base de datos que acabamos de construir, tenemos que empezar a ver cuáles son los siguientes pasos que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para poder llenar de información, ¿no? De llenar información nuestra base de datos. Y digamos, ¿no? Que nosotros vamos a hacer un sistema que tiene que ver con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver cómo poder extraer esa data, ¿no? Traer la data del Ministerio del Interior hacia nuestra base de datos. ¿Cómo? Con un ETL, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí está. Este es una base de datos externa. Y esta base de datos es el del Ministerio de Transportes. Y el Ministerio de Transportes dice,
Nosotros ponemos a disposición del público en general nuestra base de datos donde se encuentra toda la información de los autos, de las placas y de los dueños que pertenecen a los autos de determinada placa. Cualquier sistema puede jalar esta información. Nuestras bases de datos son abiertas y solamente lo que tienen que hacer es construir un ETL, ¿no? Un proceso que jale información de esta, porque el Ministerio de Transportes lo tiene ahí abierto, pero ya es tu problema cómo lo sacas, ¿no? Te da lo suficiente como para que tú construyas un proceso llamado ETL y pueda jalar esa data. Ahora, tú tienes que construir un proceso y justamente este proceso se llama ETL. De sus siglas, Extraction, Transforms, Loads, ¿no? O sea, primero, extrae información de aquí. Ahí está. Lo voy a poner, extrae. ¿No? Y aquí lo que hace el ETL en este proceso justamente transforma la data, ¿no? Porque quizás en mi base de datos yo quiero que esta data, o no toda la data, quiero jalar, solamente quiero jalar ciertos campos, ciertas tablas, no todas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no funciona el live. Entonces, en este proceso lo que tengo que hacer es transformar esta data, ¿no? Y después, una vez que ya lo transformé, ya lo puedo cargar a mi base de datos por un proceso que se llama cargar, pero bueno, normalmente se pone en inglés. Load, ¿no? Load. Ahí está. Extrae, transforma y load. O por sus siglas en inglés, ¿no? Extractions, Transform, Loads, ¿no? ETL, ¿no? Este proceso ETL es el que trae data del Ministerio de Transportes, lo transforma y lo carga a mi base de datos que acabo de construir. Y automáticamente, mi base de datos se llena. Y ya tengo mi base de datos lista con información para que pueda, trabajarlo, ¿no? O crear un sistema para eso. Ahí está. Ya tengo mi ETL listo. Ahí está. Extract, Transform and Load. ¿No? Y bueno, las fuentes a la cual yo me puedo conectar pueden ser diversas. Diversas. Puede ser una base relacional. Puede ser una base de datos no relacional, ¿no? Pero mi proceso de transformación tiene que ver la forma de convertir esa data a una forma en la que se pueda llenar tranquilo mi base de datos, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que ya hemos creado este proceso, tenemos que ver el mantenimiento y la escalabilidad, ¿no? Ya, genial. Ya tenemos el proceso, ya tenemos nuestra base de datos cargada. Ahora tenemos que ver cómo esa data va a ir cambiando en el tiempo, ¿no?
Y como todos los días, o cada hora, o cada minuto, no sé, tenemos que actualizar esta data. O sea, ¿cuántas veces tenemos que jalar o con qué periodicidad tenemos que jalar data de estas fuentes? ¿Y qué tengo que hacer con la data que ya estaba ahí? ¿Borrarla? O sea, ¿o simplemente tengo que hacer un update? ¿O simplemente insertarla? O sea, la data que ya tenía antes, la dejo y solamente inserto lo nuevo. Tengo que ver eso, ¿no? Tengo que analizar. Y, bueno, obviamente, a eso se llama mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la data tengo que ver si la limpio, la borro, la actualizo, o simplemente inserto, 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 y lleno en cada carga, lleno, 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 lleno de data, lo cual no es eficiente, claro está. Lo eficiente sería hacer un contraste, ¿no? A ver, esta data ya es desactualizada, entonces mejor la borro y lo reemplazo por una data actualizada, ¿no? O esta data ya no se va a usar, la elimino, se va, ¿no? Esta es data nueva, ah, ya, este solamente lo inserto porque no está, no está, entonces solo lo inserto, ¿no? Ahí está, entonces, eso se llama mantenimiento. Y escalabilidad significa que está listo, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, yo tengo al inicio tenía 1 millón de registros en mi base de datos. Pero ahora está cada vez subiendo más y ahora ya voy a llegar a los 3 millones. Y según mis cálculos, si es que yo sigo así, a los 7 meses o al año voy a llegar a mucho más. Entonces, tengo que ver cómo puedo escalar mi base de datos, ¿no? Escalar significa cómo es que mi base de datos va a aguantar esta cantidad de datos en el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estrategias tengo que seguir? Ah, ya, tengo que aumentar la capacidad del servidor, aumentar la capacidad de la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que analizar ahí, ¿no? Otro es la escalabilidad, ¿no? Y justamente es parte del, allá, justamente ahí está. Esto viene relacionado al mantenimiento. Y esto viene, la escalabilidad viene relacionado a cómo es que mi base de datos tiene que crecer en el tiempo. Y si crece en el tiempo, ¿qué estrategias tengo que seguir en cuanto al dónde está alojado este servidor de base de datos, etcétera? A eso se llama escalabilidad, ¿no? Como dato aparte, la escalabilidad en el mundo on-premise o en el mundo físico, cuando se tiene servidores físicos, es toda una pesadilla, ¿no? Porque no sabes si el poder de cómputo que has adquirido te va a servir por cuánto tiempo. En cambio, en la nube, esa preocupación desaparece. Porque la nube de por sí, una de sus características es la escalabilidad, en el cual no te tienes que preocupar por comprar algo muy potente desde el inicio y solamente te tienes que preocupar por aumentar el poder cada vez que lo requieres, ¿no? Ahí está. Entonces, ya para concluir, ¿no? Para concluir, les digo, ¿no? Un modelo de datos, un modelado de datos, pero orientados a los sistemas, o con enfoque de sistemas, siempre busca crear un marco en el que no solamente se almacene información de manera eficiente, sino que también pueda responder, tal como dice aquí, a las necesidades actuales y futuras de la organización. O sea, tienen que ver cuál es el status quo ahorita de mi sistema y ver en el futuro cuánto puede crecer, ¿no? Gracias a que, bueno, los datos externos o de otras fuentes
siempre van a ser extraídas. Mi ETL, ¿no? Mi proceso de ETL va a ir llenando mi base de datos a diario. Bueno, algunas veces este proceso de ETL lo hace casi cada 10 minutos. Yo he visto sistemas que tenían un ETL que corría cada 15 minutos. 15 minutos, ¿no? Entonces, eso obviamente hace de que se necesite pensar siempre en cómo puede escalar mi base de datos, ¿no? Y obviamente, una vez que mi base de datos esté ya llena, mis sistemas pueden jalar data de esta base de datos, ¿no? Y bueno, la construcción de los sistemas es otra historia, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado a los datos específicamente, y los datos se guardan en una base de datos. Nos hemos enfocado en eso. Ahora, la construcción de los sistemas, como te digo, eso ya es parte del desarrollo de software, ¿no? Desarrollo de sistemas, ¿no? Esa es otra teoría, pero siempre va de la mano con esto que es muy importante. Sin esto, no hay sistemas. Pero puede ser que exista esto y los sistemas no, ¿no? Lo cual también sería muy raro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero imagínense, ¿no? Por ejemplo, acá son bases de datos. Son solo bases de datos, nada más. Y es que están hechas para que puedan extraerse. Entonces, puede ser que tú estés construyendo también una base de datos que está hecho para extraerse, y acá no se van a conectar sistemas, sino se va a conectar otra ETL, ¿no? Otra ETL de otras personas, quizás, o tuyas, no sé. Entonces, no necesariamente las bases de datos están hechas para conectarse a sistemas, sino también pueden conectarse a procesos. Son, que por ejemplo, que es el ETL, ¿no? Muy bien, entonces, con esto hemos visto el modelado de datos, pero desde un enfoque de sistemas, ¿no? Y espero que, bueno, haya quedado claro. Y de todas maneras, cualquier consulta, por favor, siéntete libre en hacerla, ¿no? Solo antes de terminar, voy ya a verificar si ya vino. Faltaba un alumno, una alumna. Ana sí, Paredes. Sí, se ha conectado Ana. Ah, bueno, ya, genial. Sí está. Solamente faltaba. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Sí, la escucho, sí, la escucho. Sí, he tenido problemas con el audio. Gracias. Ya, no sé por qué le puse eso. Muy bien. Entonces, con esto ya nos podemos quedar aquí. Cualquier consulta, me lleguen al correo y ya pronto voy a estar subiendo todas las diapositivas al aula virtual. No se preocupen. Gracias y nos vemos el jueves. Señor profesor, muy buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches, profesor. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.